Ya le marqué mi nombre, ¿me entendés? Yo sé que vos sos un chabón pulenta, loco de laburo, con mucha historia acá en el barrio, loco. Pero sabelo, ella es mía. A mí me parece que tu hija tiene que saber la verdad. ¿Qué verdad? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué les pasa? La única historia que mi hija sabe es que la madre la abandonó. Esa es la verdad. Y se terminó. Tu vieja no está muerta. Está jodida. Escúchame, cabeza de poronga, y escúchame bien. A mí jugame de frente porque te corto las pelotas, ¿está claro? Te ha hecho miedo. Sí, te ha hecho miedo. El gitano me la chupa, papá. No, el gitano te va a meter 15 cohetes, pero tú. ¡Vení, pará, pará! ¡Dale, mi hijo, vení! Escúchame, el de la constructora es un fenómeno. Vos vas a ver cuando lo conozcas. Cállate la boca, te estoy contando. Me hace perder. Oíme, esto entre vos y yo, ¿eh? ¿Está bien? Y Níguez, nada de esto, ¿está claro? Viste que se pueden hacer las cosas de otra manera. Uh-huh. Que esos sueños que tenían se pueden hacer realidad. Estoy orgullosa de vos. Y yo de vos. Hacer el acto porque se tiene que hacer y listo. ¿Qué me importa a mí que juntaron los votos, que si se juntaron, no se pero juntaron? Pero vos tenés que tratar de entender, hay otras cosas. Tenés que frenarte un poco, es muy difícil hablar con vos. Y con ustedes laburar, que tienen todo el tiempo el orto pegado en la silla. ¿Qué crees? La gente está esperando que se cambie el nombre de la calle por Caldas y se tiene que cambiar. Porque yo se los prometí y porque es justo que así sea una calle de un barrio. Déjame de joder. Vos tenés que tratar de entender. Qué difícil es hablar con vos. Tomá, tenés. ¿Qué querés? ¿Qué haces? Callate, Tomá. Perotti, el intendente lo está esperando. Adelante. ¿Viste? Adelante. Ay, mira, justo. Ah, escúchame, mami. Acordate que necesito los fundamentos para el cambio de calle que quiere Perotti. ¿Se los pediste ya? No, la verdad es que me entró tan loco que me olvidé. Bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Me das el teléfono o yo se lo pido? ¿Qué? Bueno, ¿lo tenés el teléfono de él? Lo perdí. Sabe que soy el miembro informante, ¿no? Sí. Yo ahora te lo paso. Dale, pásamelo. Está un poco loco. Por mensaje de texto te lo paso. El acto no puede hacerse y punto. Y el primer quilombo con este proyecto es que andan reviviendo a un tipo que murió en circunstancias muy extrañas en ese incendio. Ese Juan Calda murió quemado en un incendio que no me interesa saber por qué ni cómo. No quiero revolver el avispero. Escúchame, murió por un accidente. Un trágico accidente, punto. No me interesa saberlo. Además hubieran elegido la calle Ombú para cambiarle el nombre. Y no, Manuel Belgrano, viejo, un héroe de la patria. Por favor, el gobernador me va a llamar. Tengo el Ponoski este del orto acá adentro. Todo para averiguar cómo le van a cambiar el nombre a Manuel Belgrano por un cualunque, viejo. ¿Pero qué mierda les pasa? ¿Qué les pasa? Les doy los actos, les doy las cloacas, les doy el asfalto. ¿Qué mierda quieren? Decime, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué más quieren? ¿A mí me preguntás? Sí, a vos te pregunto. Bueno, no, pendejo, calmate, porque me preguntás si lo mirás a este, qué sé yo. Cálmate, nosotros lo entendemos de esta manera. Es verdad, cambiamos el nombre de un prócer, pero le ponemos el nombre de otro prócer, porque para la gente del barrio, Caldas es un prócer, ¿me comprendés? Está en el corazón de todos nosotros. Escuchame, es así, haceme caso. Mirame, haceme caso. ¿Dónde vive Belgrano ahora? Decime, es un prócer, ¿dónde vive? En los libros. Y Caldas está en el corazón de todos nosotros. ¿Qué tenés con estos 3.500 votos? ¿Me comprendés a dónde voy? ¿Me puedes entender? Más claro agua.
Pensalo. Che, pensalo. No me tenés que contestar ahora. Vení al acto. Haceme caso. Tienes razón. ¿Qué tiene razón? ¿Qué pelotudeces estás diciendo? Que todo esto es parte de culpa tuya también. Tómatela, andate. ¿Cómo es la cosa, intendente? ¿A quién apoya usted? ¿Eh? Yo me estoy haciendo fuerte en 27 de abril. Ahora, si usted me juega raro... ¿Qué raro? ¿Qué pelotudeces está diciendo? ¿Qué raro? ¿Raro de qué? Tómatela, tómatela vos también. Escúcheme. El gitano quiere ser intendente. Se caga en Belgrano, prócer de la patria. Ahora, si usted lo quiere bancar, es problema suyo. Carlos Macevich y Guillermo Aldazoro. Sí, Iñigue vendrá. Sí, viene, viene. ¿Seguro? Sí, salud, seguro. Decano de la Salud Pública Provincial. Asimismo, le recordamos a todos que los numeritos que le dieron van a servir para que ustedes participen de un sorteo por una canasta con alimentos no perecederos donadas de todo corazón por nuestro querido amigo Pablo Aldo Perotti. ¿Qué hace eso? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Poche, no me agarré, no me agarré. Loco, hay día para hacer quilombo y hay día para respetar, ¿me entendés? ¿Y hoy qué día es, hermano? Hoy es el día que tendría que respetar un poco más la memoria de mi viejo, Gil. ¿Y quién no está respetando a tu viejo, Gil? Ni respeto tenés, cachivacho. Me está agrediendo tu marido, loco, me está agrediendo. Yo vengo a respetar a tu viejo acá a hacer acto de presencia, loco. Tranquilo, man. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro intendente, el señor Hugo Iníguez. No se peleen, que nos ganan los contras, ¿eh? Lindo acto, ¿eh? Dale. Habla, habla. Bueno, algunas palabras nada más porque veo que están ocupados. No quiero hacerles perder el tiempo. Pero quiero decirles que cuando una comunidad toma para sí el ejemplo de héroes anónimos, eso habla del terruño de la patria chica de nuestro barrio. Sí. Por eso este intento. ¿Quién es ese? Tal Ponofsky, es el coordinador entre el Ejecutivo y el Consejo de Liberación. Bueno. Y ahora quiero escuchar la palabra de mi gran amigo, Pablo Aldo Perotti, generador desde el anonimato de esta iniciativa. Perotti. Bueno, muchachos, nos conocemos mucho, no nos vamos a poner serios, ¿no? Ni vamos a aguar la fiesta. Tenemos ganas de comer un poco. 25 años o más que está el intendente, no por nada dice intendente gracias, intendente Iníguez por un gran progreso en los carteles que hicimos, porque es así. Yo estoy muy contento porque está el nombre de Don Caldas. Y yo lo único que quería era que podamos caminar por acá, que es nuestra casa, y que podamos ver ese nombre, porque lo tenemos en el corazón, pero también es importante poderlo tenerlo así, puesto ahí. Es una manera de honrar la vida de él. Una vida extraordinaria, de peleador, de luchador, como la vida de cualquiera de nosotros. Porque de alguna manera, Don Caldas, podés ser vos, o vos podés ser vos, Tucán, o vos, Marta. ¿Qué pasa? No me digas nada, boludo, te quedaste en blanco. ¿Qué te pasa? No me pasa nada, estoy perfecto. No me mientas, decime qué sentís. Mira la cara que te está pasando algo. No me pasa nada, hombre, basta. Le quería presentar un gran valor, intendente. Hola, intendente. ¿Qué tal, pibe? Este es el que mueve todo en el barrio, ¿no? ¿Ah, sí?
¿Qué le pasó al gitano? ¿Vio cómo quedó? Está re. Chao, pibe. Chao, chao. Vete el agua. Sí, anda. Clarita. Sí. ¿Vamos a tomar algo? Después, dale. Ahora. Bueno, hoy yo voy a la intendencia con Iñiguez. Cualquier cosa me llamás. Dale, dale. Clarita, tranquila. Debe ser un pico de estrés por la emoción, ¿eh? Sí, seguro. ¿Qué pasa? ¿Te sentís bien? Sí, estoy perfecto. Agradecerle a... Iñiguez. Que haya venido. Está muy bien que haya venido. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás con esa cara de perrito porque asustado? Porque tenés que hacer algo con lo que te pasó recién. Está bien, está bien. Bueno, voy al médico, listo. Sí, anda al médico porque yo no quiero ser ni tu consejera, ni tu enfermera, no ni falta. Tu amiga, tengo ni novia, nada. Tengo novia, tengo okay, novia. Ok, tenés novia. Sí. Llámalo a mi hermano a ver si te hace un chequeo. Ahí le voy a llamar. Escúchame, acordate que te van a pedir los fundamentos del proyecto para que el cambio de calle sea... Déjame de joder, Clara, una calle de tierra que no conoce nadie. Buscarla en el mapa, ¿dónde está? ¿Por qué no se ocupan de algo importante? ¿Por qué joden las pelotas con una calle? Déjame hinchar. Se ve que te sentís mejor, ¿no? Está bien. Cuidado. Gitano, le agarró con un ataque locura, estaba petrificado. Yo estaba pipiando para otro lado ahí con un chabón que me tiene las pelotas llenas, pero lo que me mató fue el intendente, loco, me conoce, me saludó. Escúchame, ¿sabés que me di cuenta cómo es el baile en este barrio? Mirá, el gitano no tiene heredero político, así que le vamos a dar un sustito y sale con frita. ¿Qué sustito le quiere dar? ¿Sustito? No, ¿qué sustito? No te asusté. No, yo sé quién es conmigo. No, quiero saber cómo pensás, quiero saber cómo trabajás vos, cómo trabaja tu cabeza, loco. Sustito, cosita, ¿viste? Un espantabruja, ¿viste? ¿Eh? Sí, sí. Nada, le voy a mandar un mensaje que diga, tipo, gitano, dos puntos, no joda. Punto y aparte. Está bien. Nene, laburate bien. Toma. Joya. Laburaste bien, nene. Pero te aviso, ahora va a haber que poner la bola sobre la mesa, ¿te animás? Las pelotas están sobre la mesa. Yo ya te dije, yo soy hombre del M, concejal y ni desintendente. Quédate tranquilo, está todo piola. Bueno, prepárate porque Perotti está más muerto que López Rega. ¿Qué, qué? Ahí viene. ¿Ta madre? ¿Vos reconocés este número? No, pero atendelo, a ver. No, no voy a atender una mierda. ¿Qué pasa? ¿Todavía no sos intendente y ya no querés laburar? ¿Qué haces, Marta? Sí, dame uno. Gitano, ¿viste que salió todo bien? ¿La salud? ¿La tuya? No te encules si te estoy hablando. No me enculo. ¿Qué te pasó? ¿Te desmayaste? ¿Viste la luz? ¿Te fuiste a negro? ¿Qué pasó? Estoy contento. Es un logro. Cuando vos tengas alguno, si podés, también vas a estar contento. Pero dejá de hacer política con el cuerpo. Yo soy así. Sos así, pero un día te va a dar un bobazo y me lo vas a contar. Yo soy así. Gracias, Marta. Este es perfecto. Cansancio nada más. Si hay algo que tengo, es cansancio. ¿Cómo acabamos a mi hermano, no? Ah, falta. Va bien, pero falta. Todavía falta. Cosa que yo no sé quién es este teléfono. No, atendé. ¿Hola? Mirá que a tu proyecto de cambio del Manuel Belgrano le faltan los fundamentos, ¿eh? Todavía es provisorio. Mónica Dorio te habla. ¿Cómo te va? Yes. ¿Cómo te va? Claro, qué boluques. ¿Cómo te va? Claro, yo tendría que haberme imaginado. Vos estás en el proyecto de la municipalidad. Qué qué distraído, ¿eh? Bueno, decí que sos un ocupado, mejor. Sí, ¿no viniste al acto? No, una es ubicada. ¿Y dónde estás? En intendencia. Pero no me gusta mucho hablar acá. ¿Nos podemos ver? Este chiquito, grande, los pinceles, la cola, todo, ¿no, papi? Ya está, entonces salimos, loco, salimos con todo, loco. Cuando te ñigue, viene, después viene papá. Es así, ¿no?
¿Qué pasa, doña? Estamos trabajando acá. Estamos en campaña. Arreglamos calle, hacemos cloacas, pegamos afiches, ¿me entendés? No como otra gente que porque calienta el culo en la silla y pega el ganchito se cree muy importante, ¿no? A mí no me pegues ninguna afiche acá, ¿eh? Rajada acá. Vos me jugaste feo, Clarita. ¿Qué? Me vigilanteaste con el gitano, loca. Y acá el paño hay que conocerlo, ¿me entendés? Porque yo lo conozco bien y eso no se hace. Y la taba salta como loco acá. Se da vuelta, ¿viste? El gitano ahora está para abajo. Leme está para arriba y papá está con Leme. Te voy a dar un consejo. Cuando caiga el gitano va a haber un batuque que va a retumbar este obelisco, ¿me entendés? Así que te doy un consejo. Firmá los ganchitos que tenga porque ese culo la silla no la calienta más, mamá. Somos un tren bala nosotros. Venimos pechando con furia de atrás, ¿me entendés, mamita? Vamos, muchachos. Vamos, vamos. Vamos, salida, loco. Dale, loco, dale. Vamos. Sí, pero no, para aconsejarlo. No, no estoy más. Estoy más para ejecutar y esas cosas. Sí, ejecutar. De todos modos, está bueno tener un amigo en el consejo para ir a pedirle cosas. Que me cojas un poquito, te pediría yo. Me pases la lengua por el cuello, por la espalda, como me gusta a mí. Todo eso le voy a pedir, señor concejal. No, me vas a volver loco. Después te vas y me dejas. No, no, yo te conozco. Vos tenés sesión. Ay, vamos. Uy, me la rechupa la sesión. No me importa. Hay cor, me tratan todas boludeces, así que me extraño. Mi novio. ¿Eh? Celoso que es. Sí, qué atorranta. Tenía novio, no me dijiste nada. ¿Y vos? ¿Con Clarita qué onda? ¿Cortaste? ¿Cortaste ya? Y por supuesto, si no, no estaría así con vos. Me dice que me siguió, qué puto que es. ¿Acá te siguió? ¿Hasta mi casa? Más vale, boludo, ¿tu casa dónde va a ser? ¿Pero me conoce el tipo? ¿Yo lo conozco? ¡Ey! ¿Qué? No soy quilombera, tranquilo. ¿Qué, está abajo ahora? No, no, no se fue. Está en su casa, pero me tengo que ir. ¿Ves? Te vas. Y mirá cómo me dejás el jardín infante. Sos, ¿eh? No va a faltar oportunidad, papito. ¿Viste lo que hiciste? Qué lindo tratar así los temas de laburo, ¿no? Cómo fluye todo mejor. Vamos. Llévame. Basta, déjame. ¿Vamos? Está saltando, Viñeste está cagando con los retornos, ¿no? No sé, yo la plata me la gano con el bar y con el cargo político. ¿Por? Hablemos claro, tanto a vos como a mí nos conviene que Viñeste caiga de fuego, ¿no? Que termine su gestión de una puta vez. El viejo está cebado, nos va a cagar la vida, no lo sacamos nunca más, Leme. Además anda repartiendo guita por todos lados menos para el nuestro. Créeme lo que te digo, yo estoy todo el día con él. Yo sé lo que te digo, sé cómo se mueve. ¿Qué te anda pasando, Loiro? ¿Qué me anda pasando, Leme? Yo sé que vos sos testaferro en las cosas de obras públicas. Oíme, lo que quiero es despertar al gitano. Hacer algo que lo active contra Iñiguez, ¿entendés? Es un quilombo que te sirve a vos, que me sirve a mí. ¿Y qué pensás hacer? No sé. Algo, algo. Algo que salga bien, Leme. ¿Y si sale mal? Aunque puede salir bien. Está bien lo que estás pensando, ¿eh? Está bien. Mira, yo por la posición que tengo, mucho no puedo hacer. Pero vos dale para adelante. Yo de esto no escuché ni oí nada. Dale para adelante. Listo. Chao. Chao. Puerta a puerta me trajiste. ¿No te da miedo que te vean conmigo acá? No.
Vamos a agarrar un hierro caliente. Yo también. Qué bueno el reencuentro, ¿eh? Podemos hacer muchas cosas importantes, vos y yo. Políticas y personales. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuando te bajes, mostrame la bomba. No. Tráeme la bombacha. Bueno, y eso, lo que te decía, tratar de limpiar la corrupción a gran escala y los chanchullos así más pequeños es lo que tengo que hacer. Sí. Controlar, mirar, invitarte a almorzar. Yo por eso volví a trabajar, porque pienso que las cosas se pueden hacer de diferente manera. Así que, bueno, gracias por invitarme a almorzar. No, un placer. Hace mucho que no nos veíamos. Muchos años. Muchos. ¿Tu tercer matrimonio, que no tenés hijos? Sí, dos. Una de 16, divina, modelo. Y otra de 20, ciencias políticas. ¿Ciencias políticas? Sí. Muchacho, tranquilo, no te voy a robar, no vengo a vender nada. Simplemente está mi señora ahí. Tengo muchos problemas con mi matrimonio. Soy diabético, tengo un carácter de mierda. Pero me soltó mucho para que ella crea que estoy comiendo. Es un segundo, solamente me quedo y miro lo que pasa ahí. No pasa nada. Ah, somos amigos. No me toques, que peor. Actuamos que somos amigos. Está todo bien. Difícil. ¿Qué hace? Ya vengo, muchacho. ¿Cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué haces acá? ¿Vos? Qué casualidad. ¿Viste? Sí. ¿Se conoce? ¿Cómo te va? Pablo Aldo Perotti. Sí. Hernán. Hernán. Te viene el acto. Interesante, ¿no? Sí, bueno, no solamente el tema del cambio de la calle, sino las cloacas, no sé si viste algo, si ya te hizo recorrer el lugar. Te felicito, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Realmente emociona ver cómo la gente te sigue. No, no, a mí no me sigue la gente. Estamos todos juntos siguiendo un proyecto. Me acompañan en todo caso. ¿Descansaste? Eso sí. ¿Eh? ¿Descansaste? Sí, ella se preocupa por mí como una madre. Estoy perfecto, no te preocupes por mí, estoy muy bien. ¿Y qué tal? ¿Y qué querés? ¿Sentarte a comer algo? No, 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 porque estoy con esos pibes. Ya voy. Son de la Universidad de Ciencias Políticas, me están haciendo una nota. De paso aproveché para morfar algo, porque viste, cuando tenés mucho laburo, que estás entre nota y comiendo, así que... Hernán me comentaba que tu gestión es muy buena. ¿Ah, sí? Bueno, gracias. Espero que la gente de la municipalidad colabore un poco, porque la gente que vota necesita cosas, ¿sabes? En eso estamos. Mm. Está bueno. Bueno, me voy. Escúchame, no sabes lo que te llevas, ¿eh? Es una perla, así que cuídala mucho. No se lleva nada. Bueno, no alquilará por una semana, no tiene importancia. Chao, hermano. Chao. Encantado. Igualmente. Bueno, muchachito. Toma, usen forro. Lombardo. Lombardo, ¿qué pasa, loco? Che, ¿qué? ¿Me escuchás que sos sordo, Gil? Está re zarpado, ¿no? ¿Zarpado? ¿Zarpado qué, Gil? ¿Zarpado, Gil, qué? Mirá que yo no te tengo miedo, loco. No te tengo miedo, por más que estés enfierrado, yo te cago a trompada, loco. Sí, ¿esta? ¿Qué te haces el gato, boludo? ¿Te haces el gato con mi mujer? ¿Eh? La miradita, todo, yo te arranco la cabeza, loco. Yo te voy de frente y siempre te fui de frente. No es algo que yo elegí, loco. Yo a tu mujer la amo. Perdóname, man, pero es así. ¿Qué crees que haga? Sí, perdóname. Ella no te ama. No te ama, no es para vos. Yo ya se lo dije. Yo te dejé pasar varias, pero yo no soy ningún Gil.
¿Está bien? Dejá de hacerte el pija, loco. Dejate de hacer el pija porque es mi señora. Mi señora, loco. Yo eché a varias ratas de acá del barrio. Y vos sos terrible de la Uchón, Gil. Cabeza de tacho. ¿Fue tu pareja? Sí, fue mi pareja. Ahora estamos separados. La gente lo adora. Sí, ahora se le viene una interna bastante dura. ¿Lo decís por Leme? Lo digo por todo. Hay muchas cosas que ordenar y muchas cosas que cambiar. Mm. A eso vine. Perotti cobró coimas de la constructora Carranza, que es un curro del Oiro. ¿Mm? Las cloacas del barrio 27 de abril no soportan un pedido de informes. Vos estás muy equivocado. Perotti no cobró nada. Yo estuve con él, seguí la gestión. Su proyecto se aprobó porque es posible, nada más. ¿De qué estás hablando? Es un proyecto que permite curros y trae votos. Me extraña, doctora. Perotti hace y mira para otro lado. Y eso se está por terminar. Me imagino que vos lo sabías. Me extraña a mí que vos no me lo hayas dicho antes, adelante de él. ¿Cómo te lo voy a decir adelante de él? ¿Y entonces cuál es el juego? ¿Qué quieres, que pise el palito? Yo no soy un trucho. Yo vine a hacer las cosas bien. Bueno, entonces me lo vas a tener que demostrar. Porque acá la gente dice que es una cosa y después termina siendo otra. Te lo voy a demostrar. Vos y tu manera de mierda de apoderarte de todas las cosas y las personas. ¿Me estás escuchando? ¿Qué te pasa, Clara? Te dejé comiendo con ese pibe lo más bien y te volviste loca ahora. Quiero saber si cobraste coimas de la empresa constructora que está haciendo las cloacas en el barrio. No, no cobré. ¿No cobraste? No, sabes muy bien que no. No lo sé muy bien. Sí que lo sabes, porque estuviste conmigo en la inauguración, porque estuviste conmigo cuando empezó la obra. ¿Cómo que no sé? Mira, yo me pude creer que vos cambiaste, que cambiaste. Pero que seas un corrupto, un de cuarta, ¿sabes? A mí ya no me importa. ¿Qué te importa? No, no me importa, no me importa. Lo único que no me importa, lo único que me importa es no quedar pegada a tus actos de corrupción. ¿Actos de corrupción? ¿Actos de corrupción? ¿De qué estás hablando? Decime la verdad. ¿Qué verdad querés que te...? Decime la verdad. ¿Qué verdad querés que te diga? ¿Tu verdad? ¿De qué estás hablando? ¿De mi verdad? ¿De la tuya? No sé. Claro, vos no querés quedar pegada. Eso te pasa. Vos no querés que te salpiquen mis actos. Pero a vos no te importan mis razones. Entonces... Yo no quiero estar al lado de un corrupto. Me parece muy bien. Entonces andá a la municipalidad, agarrá y niegue, echá a tus compañeros, al secretario, al imbécil este con el que comías hoy. Ahí tenés corrupto. Pero a mí no me eches las pelotas. Deja de comer. ¿Cobraste o no cobraste? No te voy a contestar. No te voy a contestar, ¿sabes por qué? Porque yo hablo con gente que es amiga mía. Con mis amigos hablo. Vos antes eras mi amiga, pero con esta actitud que estás teniendo me demostrás que no lo sos. Yo no hablo con gente que no sea amiga mía. Cobraste, hijo de puta de mierda. Cobraste. Cobraste, estafador. Cobraste, mentiroso. Mentiroso. Que te pague un postre el flaco ese. Basta de fumar porro. Dámelo, apagalo. Apagá no, ese no porro. No lo voy a apagar. Si querés, lo tú guardo. Estás todo el día, boludo, y no puedes ni coger. Dámelo. Lo guardo. Lo guardo. Apagá ese porro. Lo guardo. Tengo hambre. Bueno, ¿tenés hambre? Sí. Pero un ratito. Amigo, ¿tenés dos pesos para no comí nada. No, no tengo nada. ¿Cómo que no tenés, amigo? Dale, loco. Dame reloj, dame reloj. Vení acá vos, la puta que te parió. Quédate quieta, dame todo, dale. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dame la billetera. No tengo ninguna billetera. ¿Cómo que no tenés ninguna billetera? La concha de tu madre, ¿eh? Concha, la concha. ¿Qué pará? Quédate quieta. Dame una cosa, loca de mierda, decile a tu viejo que no me rompa más las pelotas en el barrio, ¿eh? Porque le vamos a cuetear la panza, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? La concha de tu madre. Ya está ese Gil, vamos, ¿eh? Vamos. Miré, gata, no miré, ¿eh? Vamos, no viste nada, ¿eh? Puta. No, no, la billetera. ¿Te pegaron? ¿Dónde te pegaron? No está. No tengo nada. ¿Vos estás bien? Sí. Vamos, vamos. No, tuve muy suerte acá. Discúlpenme que los haya hecho venir al cohete, ¿no? Los levanté, pero ¿sabe qué pasa? Me cagué de miedo. No, no se puede vivir así, chicos. Cuando yo decía que había necesidad de tener un Franco o un Fidel Castro acá, me decían que yo estaba loca, se cagaban de risa mamá, en mi cara. Mamá. Bueno, chicos. Libertad. ¿Qué? Contestame. ¿Qué? ¿Era gente del barrio? ¿Eh? Pero Libertad, contestale a tu viejo, te está tratando de ayudar. No. ¿Lo viste conmigo alguna vez? No. ¿Eh? No.
¿Querés un té, querida? Déjate de joder con el té, mamá. Ubicate. Me sacaron la plata y después nos robaron. ¿Cuánta guita? 50 pesos. 50, libertad, 50, libertad. Nos robaron y punto, papá. Nos robaron. ¿Quién? Eso fue lo que pasó y lo que dice Enrique. Pará. No es y punto. Quedan pibes, un tipo grande. ¿Cómo eran? No, de todo. Había unos grandes. ¿Cómo de todo? Eran pendejos. Bueno, no, pero había unos grandes. Bueno. Dos pendejos. Escúchame, libertad, a mí. Che, ¿me prestás atención un segundo? ¿Qué te reventaron la cabeza? ¿Que no podés escuchar? Quiero que vayas al hospital, ¿comprendés? Y que quiero que vayas a la comisaría y que hagas la denuncia, ¿está claro? Vos también, pibe. Nene, no convendría que pusiéramos una puerta blindada. Viste unos achaques que hay a cada rato. Mamá, vos tenés plata, hacelo. No, pero déjame de joder. Pero, ¿cómo que? Te estoy hablando en serio, che. Pido un presupuesto, ¿eh? ¿No ves que dijo que era un pendejito? Y tu hermano está rodeado de pendejitos. No, fue él. Hijo de puta. No se banca que el intendente venga a la inauguración de las cloacas. No se banca una mierda. ¿Por qué no lo podría hacer? Porque es un sorete, por eso no lo podría hacer. Si hay algo que es un imbécil, hijo de puta, agarrársela con mi hija. Así le voy a dejar la jeta cuando la agarre. Primero que te puedes ensaltar, ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo de agarrar unos pendejos? ¡Bajate del coche! ¡Bajate del coche! Lo hago yo solo. Yo los ubico a esos hijos de puta y yo los mato. No te hagas ningún problema. Pero hay una cosa que... Yo digo, dime por qué hay una cosa así, no tienen por qué. Además, te voy a decir, este pendejo no sabemos quién es. Lo que este pendejo de golpe está dileando, debe guita, yo qué sé, quién carajo es. Ahí están esos oretes. Ahí están. Que le pega a la gente y le roba. Yo soy el Perotti. ¿Quién me agarró a mí? ¿Qué quieres? ¿Que te haga un agujero? ¿Querés que tu hija no te reconozca? Anda a decirle al M. Anda a decirle al M que fui yo. Anda a decirle que fue Perotti, pendejo del orto. Agarrártela con mi hija, hijo de puta. No te va a reconocer tu vieja, la reputa que te parió. ¡Leme, intendente! ¡Puta que te parió! ¡Qué leme, intendente! ¡La concha de tu madre! ¡Puta que te parió! ¡Hijo de puta! ¡Con una pendeja! Te llevo a tu casa y después voy a la intendencia. Dale, subí. No, voy a cambiar un poco. ¿No? Subí. No, tranquilízate, anda solo. ¡Puta que te parió! Anda solo, tranquilo, dale. La puta que te parió. Me voy a la intendencia. Concha de tu madre. Leme. No, a las 10 llega. Igual no son ni las 8 todavía, ¿eh? Abrime. Clara, dime. Abrime. Que me des el precio de la más barata. Yo lo que quiero es que me des el precio de la más segura. No gastes plata, vieja. Se va a enojar el gitano. Oh, callate vos. ¿Entendiste? ¿Libertad? Perdón, permiso. ¿Te dieron duro? Me duele todo el cuerpo. ¿Por qué no confías en tu viejo o en mí y nos contás? No quiero hablar. Oye, puede haber intereses políticos, puede haber cosas realmente de mierda. No va a pasar nada. No seas orgullosa, vos podés confiar en mi voz. No quiero hablar, Levante. Digo, pero no quiero hablar, Levante. No quiero. No quiero. Perdóname, Clara. Perdóname. Perdóname yo.
Yo te pedí perdón, perdón. Se me fue la mano. La jeta sí le dejo a mi hijita. A mí me cuesta comunicarme con ella, a ella le cuesta comunicarse conmigo. Es un... Escúchame, Clara. Si a mí me llega a pasar algo, ocúpate de mi vieja y de mi hija. Te lo pido, por favor. Me da miedo lo que me decís. Yo tengo muchos enemigos acá. Y Níguez me odia. El M es un hijo de puta. ¿A vos te parece esa violencia? ¿Por qué agarrársela como una criatura? Por favor, no hables. Vení, vení acá. Vení, sentate. No tenemos que hablar fuerte. Porque acá la gente es una mierda. Y si Níguez se llega a enterar de lo que estamos hablando, se pudre todo porque es muy paranoico. ¿Y vos cómo estás? Vos no me crees nada de lo que yo digo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, te creo. Yo no cobré un mango por las cloacas, ¿eh? Yo no cobré coimas por las cloacas, ¿eh? Yo no cobré. Fijate, pelotudo. ¿Qué querés tomar, gitano? No voy a tomar nada. Escuchame, vos a mi hijita la conocés desde que era así, ¿no? Sí, claro que sí. Con la familia no nos metemos, ¿no? No. Porque es sagrado. Y el que se mete es un hijo de puta. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, sí. Estoy hablando en serio, dime. Yo también. Bueno, a mi hija le golpearon. Ah, ¿no sabías? Agárratela conmigo, si podés. Cagame a bollos, vos, si podés. Vamos a la calle y nos cagamos a tiros, si podés. Pero con mi hija, no. Con mi hija, no te metes. Con mi hija no te metes. ¿Vos crees que con mi hija vos no? ¿Vos crees que yo mandé a apretar a tu hija? Sí, hija, no te metes. Y por eso le pateaste los cachos a mi gente. Sí, ¿pero señor. ¿Quién carajo te crees que soy? Te corto la lengua, Leme. No. Y yo te corto las pelotas. Con mi hija no te metes. ¿Pero quién carajo te crees que soy para venir a hablarme así? Con mi hija no. Con mi hija no te metes. Pero anda la concha de tu madre. Vení, vení para acá. Vení, que hay mucho en juego, gitano. En serio, te van a pegar un tiro, boludo. Me viene a echar un pelotudo como ese. Yo te debo todo, hermano, pero vos fuiste, tenés que saberlo. Pegaste a mi hija. Ni Níguez tiene poder para decidir, ¿me entendés? A mi hija le pegó el hijo de puta. Escuchame, boludo, tomátela que te van a poner un tiro, en serio te digo. Vas a ver cuando sea intendente. Sí, está bien, vas a ser intendente. Sí, ¿te sí, voy a ser intendente, sí, sí. Tomátela. A ver si te quiere atender, vos viste cómo es esta. Nena, está clarita acá, ¿qué hago? No, si te quiere ver, sí. Decime, querida, ¿vos no tenés un poco de plata que me puedas prestar? ¿Sabés qué pasa? Que con esto del gitano, yo no sé. Ya, con todo lo que uno lo protegió cuando estaba casado, con todo lo que uno sabe, y se calla. No, no tengo nada ahora para prestarte. Bueno. ¿Me dejas pasar? Sí. Permiso. Hola. Hola. Vine a verte, me enteré que... Uy, mira cómo te dejaron la cara. ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo nada? ¿Te vio un médico? No. ¿Para qué? ¿No te duele el ojo? Muy mal. No me duele. ¿Qué te pasó? Una pelea callejera. Nada. ¿Una pelea callejera? ¿Que vos te peleaste con alguien? No quiero hablar. Tu hijo está como loco. ¿Sí? Sí. Piensa que pasó algo más. Y vos sabés cómo es. No para. Nos quisieron robar. Aparecieron dos pendejos y... Y me amenazaron. ¿Te amenazaron con qué? Se me dijeron, no sé qué de mi viejo, ¿viste? No sé qué me dijeron de mi viejo, que... Que si no se dejaba de joder, lo iban a matar. ¿Y por qué no se lo contaste? No quiero tener nada que ver. No quiero tener nada que ver con todo eso que hace. ¿Me escuchás?
Sí, te estoy escuchando. Yo no quiero tener nada que ver porque lo que va a pasar es que yo voy a ir. Le voy a contar a mi viejo y él va a caer a tiros a ese pendejo, ¿entendés? Esto es así. Estoy toda mi vida sin... Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene. ¿Qué haces, Loiro? ¿Qué es el nene acá? Nada, vine a ver si no tenías otro laburito para mí. ¿Qué laburo, nene? ¿Qué laburo? No entendiste nada. Ah, Loiro, necesito plata, ¿eh? Callás la boca, te quedás ahí, te callás la boca. Sos loco, yo ya te pagué. Tomátela de acá. ¡Güey, eh! ¡Para! Pero a ti. Perotti, no te va a poder atender. Estoy ocupado, Perotti. Déjame un segundito, yo le aviso. Por favor, espera. Escuchame una cosa. Está bien. Cerrá la puerta. Yo conozco muy bien a la gente como vos. Si a mí me llega a pasar algo o a mi hija le pasa algo, vos y Leme son responsables. Está todo muy anotado. ¿Qué me haces así? Te escucho. ¿Qué estás diciendo que yo acepto coimas? ¿De dónde acepto coimas? ¿Qué estás haciendo James Bond con Clarita, pelotudo? Decime, ¿dónde acepto coimas? ¿Tenés algún papel? ¿Tenés algo que pueda justificar lo que estás diciendo? Pero yo sí tengo una declaración jurada y te la voy a traer y te vas a meter todos tus comentarios en el orto. Sí, todo lo que quieras. Pero las cloacas del barrio 27 de abril están paradas hasta tanto no se revisen todos los contratos y el origen de las obras. ¿De qué origen hablas? Hay una decisión comercial sobre esas obras que la tomo yo. Hay una decisión política que toma Iñiguez. Vos, no cortás ni pinchás. Ole, boludo, mirá, el intendente. No sabés la cara que tenía, no, terrible. No. No, tenía los dos ojos grandes así como el 2 de oro, no. Aparte me miraba, no me sacaba la vista. Encima, tenía ganas de pegarle un cuetazo a la puta esa. ¿Qué hace, chacalín, todo piola, guacho? ¿Qué hace, locura? Todo piola, todo lindo, loco, ¿bien? ¿Loco? ¿Qué, amigo? ¿Qué pasa? No me hagas bandera, amigo. No me hagas bandera, che, papá, que está encerrado acá, loco. Sí. Escúchame, loco, ¿qué tranca, papá? Estás en la puerta de la intendencia, pendejo. Ponete a rescatarte, loco. Bueno, si le estoy comentando lo de la vuelta que hice la otra vez, no pasa nada. ¿Y cuál hiciste, loco? Le caímos ahí en los monoblocos a la hija del gitano, boludo. ¿Qué? Le dimos bijú, loco, le dimos cotillón a la... ¿Qué bijú, pendejo? Pará, Lombardo, ¿qué? Cállate, loco, cállate la boca. No la toqué a la pendeja esa, loco, ¿eh? No la volvás a tocar. ¿Quién te mandó, loco? A mí me mandó Lorio, loco. Aparte, la piba está bien, no le pasó nada, loco. Ya fue. La volví a tocar, Sofía Brito. Bueno, loco. Tómatela. Bueno. Tómatela, pendejo. Tómatela. Las obras se paran y punto. Eso no lo manejo yo. Escúchame, no le puedes dar a este pelotudo, porque este pibe es un pelotudo, un laburo así. ¿Qué te pasa? Bueno, es cosa mía. No, es cosa tuya, es cosa mía. Hay gente del barrio, comprometida por mí, que está laburando ahí. ¿Cuánto tiempo vas a hacer esto? Por tiempo indeterminado. Eso no lo manejo yo. Hay que revisar los papeles. Es el boludo de Loiro que se apuró. ¿Está? Bueno, esto es un punto en contra tuyo. Yo te lo aseguro. Esto es, en las elecciones lo vas a pagar. ¿Qué querés que te diga? Va a ser así. Acordate de lo que te digo. Bueno, está bien. Sentate. Bueno, ¿eh? Sentate. ¿Para qué querés? Sentate. Escúchame, no te llamé por eso. Decime, gitana. ¿Tenés algo que ver con Mónica Dorio? Decime la verdad, ¿eh? Te voy a decir la verdad, sí, es una amiga. Ah, ¿una amiga? Sí. Por otro día la seguí y la vi entrar a tu casa. Gitano, es mi pareja. Esto no lo sabe nadie. Estoy enamorado de ella. ¿Tenés claro? Y soy un tipo grande, ¿viste? No puedo andar jodiendo, no tengo plan B. Así que, si querés seguir siendo amigo mío, correte de ahí. Un hombre traicionado se vuelve mortal. ¿Entendés esto? Sí, claro, sí, sí. No tengo nada que ver con esa chica yo. Bueno, mejor así. Ahora déjame solo. Andate. ¿Por las cloacas qué vas a hacer con eso? Ya te dije,
No lo manejo yo. No es asunto mío. Déjame solo, por favor. Habla Iñiguez. Las obras se paran. Y hagan mierda al gitano. Es mi última palabra. ¿Está? Vení para acá, vení para acá, vení para acá. ¿Vos estás loca? ¿Cómo no me avisás que eres tu amante? Es un amigo mío, pelotuda. Él no es tu amigo, te quiere hacer mierda, pelotudo. Ordenó parar las obras y ahora ordenó sacarte del medio. Gitano, de verdad, no me dejes. Soy tu única posibilidad para volver a la política con altura, en serio. ¿Política con altura? Pero no seas la puta que te parió. ¡Te equivocás! Escúchame una cosita, ¿tu novia es esta, Mónica Dorio? ¿Qué? El amor de tu vida es este vagarto. Una compañera de laburo, ¿qué te pasa? ¿Qué compañera de laburo? Es una puta de cuarta. ¿Vos te acostás con esta prostituta? ¿Cómo va a ser mi novia? Mi novia es mucho más joven. Mi novia tiene los padres que tienen campo, se quería vivir conmigo, no tiene nada que ver con esto. Mi novia es una... ¿Qué novia? ¿De qué me estás hablando? Me estás mintiendo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que me mentiste? Bueno, pensá lo que quieras. ¿Para qué me mentís? Gitano, gitano. No te acerques, ¿qué crees? Tenías razón, papá. A tu hija la fajaron para joderte a vos, gitano. Ya lo sé, pibe, eso, ¿y? Es que yo sé quién fue. Te lo voy a entregar en bandeja al puto ese por los años vividos. ¿Quién fue? ¿Un pibe del M fue? No. Entonces, ¿quién fue? Loiro fue. Loiro solito y solo. Se cortó solo el puto. Gitano, perdóname si yo te jodí. Por favor, perdóname. Yo no quise joderte. Pero el puto este hay que matarlo, loco. Yo lo voy a matar por vos. Te lo voy a matar por vos, gitano. Tengo amigos en el más allá esperándome. Desencarnados espíritus graves, mentores de mi expresión. Amigos míos que se fueron... ¡Fuego! ¿Usted qué sabe? Loiro le pagó a unos tipos para que apretaran a la hija del gitano. ¿Qué sabe? ¿Por qué lo hizo? Bueno, baja un tono. No, no bajo ningún tono. ¿Por qué lo hizo? Quiero saber. Clara, baja el copete. 15 puestos de trabajo nos dio en la cloaca y a la semana pararon la obra. ¿Cómo es la historia? Es así, pero lo estoy resolviendo. Lo llamamos, no nos atienden, no nos dan guita. ¿Cómo es? Vos te borraste del barrio. Porque estoy borraste una bocha. Porque estoy acá resolviendo el problema. Es más, dicen que te quedaste con guita. Decís que yo te respeto mucho, gitano. No lo repetís. Lo que puedo hacer yo es invitarte una birrita, no te puedo cuidar, ¿me entendés? ¿Sí? ¿Sí qué? ¿Me invitaría? ¿Te llega a pasar algo con ese tipo? ¿Vos sabés lo que tenés que hacer? Llamarme por teléfono y yo le arranco la cabeza del tronco. Es clarísimo, ¿no? Él no tiene nada que perder y vos sí. Hola. Hola. Yo ya me iba. Nos pasa el laburo a nosotros porque no estamos bien. ¿Entendés? Si vos piloteas todo, por favor, ayúdanos. Y nosotros te lo metes en el orto. Al gitano le eché flea y a todos los que están con él. ¿Estás solo, la cara? No. Mónica Dorio. Yo no sé si es socia o si labura desde adentro con otra gente. No lo tengo claro, eso lo podés averiguar vos. Escúchame, agarrá el lápiz y papel y anotá lo que te voy a decir. Estuve con Loiro, me dijo un montón de cosas. Gitano, por favor, libérame de tus movidas. No, no vale, yo no dije. No me quiere. Es feo tener un viejo que no te quiere. No, bueno, bueno. Yo lo voy a llamar y le voy a decir. Está bien, ven. Le voy a preguntar por qué no me quiere. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué no me da bola? Nada, bueno, disculpá. Vamos a brindar por las cloacas. Yo no quiero estar con vos, gitano. Yo no quiero volver a vivir con vos. Yo no quiero volver a vivir con vos en esta casa. No, gitano. Eso es lo que te vine a decir. No. Ya probamos tu teoría, ahora hay que probar la mía.
qué dos personas que se quieren y que consideran que el otro es el mejor hombre de su vida y la mejor mujer de su vida no pueden estar separados. No. Es como la maceta que vos sacás la tierra y la semilla y el árbol cuando se arma ahí. No, no, gitano, yo no quiero estar con vos. No quiero volver a vivir acá con vos. Yo te voy a conseguir información sobre la autopsia. ¿Querés? Mi amor. Hola. ¿Puedes venir un segundo, por favor? Sí, ahí voy. Este polleludo te dice, mi amor. ¡Eso es ser una porquería! ¡Eso es ser una porquería! ¿Vos sabés por qué me cargaban los chicos del colegio a mí? ¿Por cómo te vestías, mamá? Y si te vestías como un giro y te seguís vistiendo como eso un giro. Mentira. Y te eso peinás mentira. Como un giro. ¿Es verdad, mamá? ¡Es verdad! ¿Qué pasa? No, déjame que te diga. ¿Pero qué te hicieron? ¿Sabés que con ese hijo de puta, no? ¿Qué te pasa? ¿Que puteas a todo el mundo? ¿Eh? ¿De qué la querés jugar vos? ¿De qué la querés jugar, Levante? ¿De papá? ¿De tío? ¿De guardián?